A ver. ¿Quién está allá? ¿Qué pasó? ¿Hoy es sábado? ¿Debes de estar aquí? ¿En serio? ¿Qué acontece? Bueno, me da mucho gusto tenerlos en casa. Bienvenidos, pero ¿por qué están acá? Chispas, bueno, pues que venga alguien y me diga qué rollo, porque estoy desconcertado. ¿Quién es? ¿Alguien toca la puerta? ¿Quién será? Soy yo, Miguel. ¿Quién? ¡Ah, pasa! ¡Venga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Quién está apareciendo de aquel lado? ¡En la cámara 2! Soy yo, tu fiel amigo, y nuestro amigo Goyo. ¡Hola! ¡Ay, ahora te olvidaste qué es hoy! ¿Qué se celebra hoy, Mike? ¿Qué celebramos hoy, mi amigo? Porque hoy estoy desconcertado. ¡Es el Pumatón! ¡Pumatón Universitario, Miguel! ¿Qué cosa es el Pumatón Universitario? ¿Tú, Goyo, sabes qué es el Pumatón Universitario? ¡Claro que lo sabe! ¿Y sabes qué, Mike? Vamos a calentar con él para entrar en vigor, energía y, sobre todo, darle diversión a todo esto. Bueno, pues hay que chambearle, ¿no? ¡Venga! ¡Dale! Bueno, pues me voy enterando que hoy es una gran fiesta, fiesta universitaria, deportiva, Pumatón. Bueno, pues vamos a darle primera situación, familia. Si está el nene, si está Leo, si está Mariana, si está Silvia, si está Toñito, Juanito y todos los abuelitos junto con los papás, súmense. Primera situación, ven para acá. Listo. ¿En serio que estás listo? ¡Listo! Perfecto. Situación 1. Vamos a botar la flojera. Me parece perfecto. Por ahí, a ver, supera esto. Cuando yo me levanto y primero me estiro. Oh, sabroso y boto. Oh, superado. Yo apenas me voy a levantar. Oh, venga, Lalo. Dale. Muy bien. ¡Sale! Listo. Venga. 3, 2, 1, desde casa. A ver, superen, hagan el suyo. Sonido de bostezo, magnífico. Venga, dale. Ah, estuvo mejor que el mío, sí me superó. Sacude el cuerpo. Manitas. Bracitos. Piernitas. Rodillas. Cabeza. Te toca. Ok, dale, venga todos. Oye, quiero saber. Sigue tú moviéndote. Vamos a pasar lista. Sigue moviéndote. Okay. Vamos a pasar lista. Por favor, escribe quién nos está viendo. Y aquí la voz del caldero mágico, porque tenemos un caldero mágico, lo va a anunciar. ¿Cómo la ven? En 3, en 2, en 1. Y ¿a quién tenemos? A ver, que se escuche. ¿Quién tenemos en el set? ¿Valentín? A ver, te escucho, ¿vale? ¡Ya estamos! ¡Sale, Valentín! Un aplauso por Valentín. ¿Quién más tenemos ahí, a qué lado? ¡Julia! ¡Julia! Un aplauso por Julia. ¿A quién tenemos en casa? ¿Quién está por ahí en vivo? Bueno, seguimos. ¡Salúdenos! Eso. Muy bien, Lalito. Vamos a mover el cuerpo. Vamos a invitar a Goyo a que caliente con nosotros, ¿te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Goyo. Muy bien. Y este es el tiempito para que vayas a casa y estés con los hermanitos y todo. Justo. Es más, ya llegó nuestro amigo, que se escucha el staff, la muchachada. ¿Cómo está? ¿Está dormida? ¡Pero! Ya despertó uno. ¡Gracias, Neftalí! Solo desayunó Neftalí. A ver, desde casa, desde la panza, que salga ese... 3, 2, 1. No, muy flojo. Tercera situación. Ahora sí. Haz de cuenta que ya te llegó tu bono, tu pago. El querer de toda tu vida está abrazándote. Y en 3, en 2, en 1. Pura falsedad. Muy bien, Lalito. Tenemos a Goyo. Pásame a Goyo. Vamos a jugar un poco de voleibol. Goyo quiere volar como pelota. Pues invitemos a Goyo a jugar como pelota. ¿Listo, Goyo? Dice que sí. ¡Sas! Va, Mike, desde atrás. ¡Eso! Muy bien. Allá en casita lo pueden hacer. Desfintélalo. ¡Eso! Ah, muy sí, bien. Yo también puedo. ¡Eh!
Ok, puedes hacer paso lateral. Oh, y por detrás. Ay, qué falta de respeto para el señor Goyo. Eso, muy bien, ¿cómo andamos en casita? Sigan moviéndose. Ok, va Goyo. Regresa Goyo. Lanza Goyo, y ahí me quedo. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde vas, Goyo? No importa, déjalo. Déjalo libre. Va al baño. Ahorita viene. Va al baño. Sí, perfecto. Sigamos sin Goyo. Sigamos con Goyo. Primera cosa, ya empezamos a agitar. Ya sacó la flojera. Viene el movimiento de compartir. ¿Qué va a pasar? Cuando tú escuches allá en casa, formen parejas, van a formar con sus seres queridos, todos ahí seguros y a sabiendas de que todos están bien pilas, a formar parejas. En 3, en 2, en 1, igual si voy a necesitar el apoyo de un neftalí. Eso, sí, claro, ya fue. ¡Ay, ay, ay! Tenemos el apoyo quizá también de ¿Quién será bueno? ¿Híjole, se esconden detrás de esos cubrebocas? Metzeli. ¿Sí? Metzeli, venga. ¡Aso! Venga, que ya me estoy enfriando. Dale. 3, 2, venga, Lalito. 3, 2, formamos pareja. Busca una pareja. Busca la pareja. Se formaron las parejas. Sale. Muy bien. Y ahora Neftalí y Metzeli salen y se quedan ahí. Ok, ya en pareja, hombro con hombro, allá en casita. 1, 2, 3. Ja, 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 ja. El otro lado. Ja, 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 ja. Muy bien, qué buena pareja me tocó. Formamos pareja, venga, a ver. Corre. Ay. Voy aquí. Se formaron las parejas. Neftalí y Metzeli van para allá. Allá. ¿Otra vez contigo, Lalo? Me sentí siempre, no sé por qué. Ok, fusión, tipo Goku. Hacia casa. Ay, perdón. Es que 1, 2, eso, 1, y tocas abajo. Y 2, y tocas abajo. Y 3, y toca abajo. Y 4, y formamos parejas, no se vayan, chicos. Ay, 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 formamos parejas, 3, 2. Ahí quedamos. Muy bien. Siguiente situación, mis amigas, mis amigos, es sentadillas suavecitas. 3, 2, 1. Y listo. Pero también esto puede ser una activación animal. Una activación con imitando ciertos animalitos. Claro que ahí en vivo, que nos está viendo, ¿qué animal quieren que hagamos? Para que hagamos algunos ejercicios relacionados a ellos, el cómo se mueven ellos. Por ejemplo, Lalito, ¿tú conoces un 100 pies? Yo conozco un 100 pies, pero ¿sabes algo, Mike? A ver. Es un bicho muy raro. ¿Ese? ¡Ese merolas! Agarra papá, agarra mamá, sujétalo de su refrigerador, de sus depósitos de energía potencial y síguenos. ¡Va, Lalito! ¡Alto, fuerte, con cadencia! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Cantando, Lalo! El 100 pies es un bicho raro, pero como que... A ver, ¿qué otro animal? Quiero otro animal. Como que es muy largo el 100 pies. Oh, pues. Bueno, En casa, ¿alguien nos puede comentar? Tenemos ¿Alguien que esté, algún animal que desee? ¿Puede ser? ¡Gorila! ¿Una hormiga? No. LND dice que un gorila. Oh, okay. Ok. Transformación de gorila. Giro y nos transformamos en gorila. Sale. 3. Efecto de sonido mágico chido liro. Envolvente. Transformador. Muy bien, casero. En 3, 2, 1 y. A ver. No más. Otro. Sonido remolino transformador de buena vibra. En 3, 2, 1 y. ¡Como sea! ¡Pidieron un gorila! ¡Transfórmate en gorila, Lalo! ¡Y el gorila! ¡Eso! Loco, que también lo hacen así.
A ver, ¿cómo le hago? Ah, oh, sí. Pero a mí no, diles a ellos. Sí. No, y tanto los hombros. Y luego así. Y el gorila también. ¡Bye! ¡Ah! Eso no me lo sabía. Eso tampoco yo. ¡Muy bien! Terminamos con la animación. Otro animal desde casa. O el staff que nos lance un animal espontáneo, algo coqueto. Un puma. ¡Un puma! Muy bien, caldero mágico. Sonido de transformación. Hablando de puma, ¿y dónde está Goyo? ¿Sigue en el baño, Lali? Sí. Oye, pero ya como que... ¿Se tardó? Voy a ver qué sucede con él. Ok, ve, pásale. Sonido de puma. En tres, en dos, en uno, transformo. Esa era como otra situación. Pero está bien. El puma. El puma baja. El puma se acomoda. Y el puma empieza la cadencia. Empieza la cadencia. Empieza a moverse. Sas, sas, sas. El puma levanta la patita que hace el baño. Tu, tu, tu. Se estira el puma. Se estira sabroso el puma. Y sigue andando. Sigue andando. Y bueno. ¡Oh no! ¡Mollito! Se acaba de ir por el inodoro, Miguel. ¿Cómo? Fue al baño y se fue por el inodoro. Escucha, ahí va Goyo. ¿Se fue por el inodoro, Goyo? Tenemos que ir a rescatarlo, Mike. Tenemos que ir a rescatarlo. Ok, pues si está listo el caldero mágico, por favor, ¡teletranspórtame! ¡Teletranspórtame! Ok. ¿A dónde estamos, mis pumas? ¿Qué les evoca el color rojo? ¿A dónde llegamos? ¿Qué podría ser un mundo color rojo? A ver, ¿qué podría ser? Yo sé, hemos llegado con... ¡Satanás! ¿Sí, no, Lalo? No tan abajo. Ah, era un volcán. Bueno, una sucursal. Ok, amiguitos, es de entrada, ¿eh? Escuchan. Ah, hace calor aquí, Lalito. Vente conmigo. No, porque me queda. Ay. Sonido de fuego. Me estoy quemando los pies. Un poquito más alto. Mira, sigue. Ay. Se te quema. Sopla tus pies. Ay. Ponte la mano, Lalito, sóplame el pie. Ahí en casa, sóplame el otro. Claro, el pie. Sale. Y ok, sale, ya se quemaron los pies. ¿Sabes qué? Vamos a sentarnos para que descanse. La colita ahora se quema. Ay, colita. No. ¿Sabes qué? Las manos. Saca la colita, las manos. ¡Ay! ¡Quema! ¡Ah! Lalo, bueno, tenemos que salir de aquí porque estoy escuchando una alarma. ¿Qué será eso? ¿Por qué? Se escucha una alarma. ¿Dónde está la salida, Miguel? ¡Ay! ¡Oh! ¡Esa alarma! ¿Qué significa, Lalo? ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Todavía no llega el terremoto, Lalo! ¡Ah! Es que ya me mareé desde antes. Ahora sí, desde casa. Me estoy desmayando por el espanto del terremoto. ¡Atrápame, Lalo! ¡Oh! ¡Yo te atrapo, Lalo! ¡Oh! ¡Nos atrapamos los dos allá en casita! ¡No! El mundo se va de un costado. Saca la pierna. Mueve las manos. Apoya. Se me sigue. Mueve del otro. ¡Ay! Los pies me queman. Te gira. Cambiamos de caldero mágico. Teletransportación. Este mundo. Y. Teletransportación. Caldero mágico. ¡Adiós! ¡Pum! Llegamos. Verde.
¿Qué cosa evoca el verde, Lalito? ¿Qué será? ¿Vida? No, tal vez por ahí estoy escuchando como sonido como de selva o algo así. A ver, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos llegó la teletransportación? Bueno, no escuchamos nada. Quizá escuchamos un changuito o sonido de... Bueno, o oh, algo parecido, sí. Ok. Resulta que llegamos a la selva. Ven, Lalito, ven conmigo. Ya nos olvidamos del caldero. Vente para acá. Aquí, amigo. Sí, ves, esperando el caldero, por eso no. Ven para acá, Lalo. Ven para acá. Ok. Tú allá, yo aquí. Y llegamos a la isla. Ah, no, es una isla. La selva. Llegamos a la selva. Lalito, quédate ahí, en pausa. Allá en casa, agarra tu machete. ¿Volviste en pausa? Agarra tu machete, Lalo. Ok, situación. Vamos a entrar a la selva. Y está muy espeso el asunto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escucha, escuchaste, Lalo. Vamos hacia atrás. Hay algo misterioso de aquel lado. Me está dando miedo. No tengas miedo, Lalo. Estás conmigo. Correcto. Va de vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí quédate en pausa. Se escucha. ¿Qué se escucha allá al fondo? Quédate ahí. Ve atrás. 3, 2, 1. Olvídate de esto. Adiós, machete. Puedes ir a investigar qué hay de aquel lado. Escucha de acá, pero tengo miedo. ¡Córrele, Lalo! ¡Córrele! Ok. No sé qué hay de aquel lado. ¿Qué apareció? ¿Qué no apareció? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué se está asomando, Lalo? ¡Ayúdame! ¡Me va a devorar! ¿Se ve? Amigo, pum, ayúdame, pum. Levanta pierna, pum. No, está muy potente ese cocodrilo. Ah, no es un cocodrilo, es un dinosaurio, ¿no? A ver si se ve. Le voy a dar un golpecito. ¡Pum! Un golpecito. ¡Pum! Del otro lado. ¡Pum! Es un dinosaurio mudo. Es un dinosaurio mudo. No emite ningún sonido el dinosaurio, Lalo. Es que por los golpes que le estás propinando, se quedó sin nada. A ver, dale poder a ese dinosaurio que me ataque, que sí me vea en peligro. ¡Más poderoso! ¡Ok! Ya despertaste a la fiera. Desde casa, vamos a darle una tunda a ese dinosaurio. Posición, dos pies separados, baja la cadera y lanza un puño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Se fue el dinosaurio, Lalo? No, sigue todavía. Necesito unas cuantas patadas más. ¡Patadas! ¡Pomo de ladito! ¡Levanta la pierna! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pum! ¡Se fue! ¡Del otro lado, Lalo! ¡Mira, tío, más batalla! ¿Qué hay? ¿Cuál batalla? ¡Va! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Perfecto! Me levanto. Se va el dinosaurio. Nos movemos de situación. Nos volvemos de mundo. Caldero mágico, teletransportación de mundo, por favor. Está esperando, bueno. En lo que llega el caldero. Bye, bye. ¿Se ve? Color azul. ¿Dónde llegamos? Lalo, ¿no? ¿Ahora en dónde estamos? Fuera abajo, Lalo. Eso. Bueno, color azul que evoca. Eso, riquísimo, el mar. Vale, y en el mar te puedes estirar. Puedes abrir las piernas y estirar más sabroso. ¿Se te antoja ir a nadar? Mira.
Quítate un zapato. Quítate el otro zapato. Bájate el pantaloncito porque tiene el pie sin el baño ahí. Y vamos a entrar a nadar. Mira, si una pierna va hacia atrás, brazo contrario va adelante. Te echas un busito. Y sales otra vez. Y regresas y vas a nadar. Un busito, un clavadito. Eso. Vas abajo, vas atrás. Perfecto. ¿Qué te parece si ahora nadamos de pancita, de muertito? Eso, todo bien padre, estira tus piernitas y vas hacia atrás. Uno, dos, tres, y te tumbas sabroso porque no hay peligro alguno de que venga un tiburón, ¿verdad? No hay ningún tiburón, te quedas aquí, vas hacia atrás. Cuidado, Mike, algo se acerca a ti. ¿Qué es? ¿Por dónde? ¿De qué lado, Lalo? A tu espalda, Miguel. ¿Mi espalda? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Lalo? Es un tiburoncín. ¿Un tiburoncín? No. Vete de ladito allá en casita. Vete de ladito. Ay, ay, ay. ¿De dónde está? ¿Se está moviendo ese tiburón, Lalo? Está frente a ti, se está acercando peligrosamente. Ay, me voy del otro lado. Así es que hay buen apoyo en el mar. Ok, sigue. Ahora me voy por debajo, Lalo. Ayúdame desde casita. ¡Ay, ay, ay! ¡So! ¡Eso! Del otro lado, Lalito. Está saltando el tiburón. ¡Wow! Ok. A ver, ¿cómo están en casita? El tiburón ya está así. Ok, nos transportamos, mi amigo Caldero, ¿sale? En tres, en dos, bajamos. ¡Wow! Ok, ¿cómo estuvo ese viaje? Estuvo súper, súper loco. Regresamos, es más, me voy hacia atrás. Y al aplauso va a reaparecer mi amigo, nuestro amigo Lalito. Y en el fondo del mar, Lalito, ¿a quién te encontraste? ¿Por qué llegó hasta el fondo del mar? Pues es que se fue al inodoro, Mike. Ok, wow. Lalito, apareció Goyo. Perfecto, ovación de que llegó Goyo. Está bien. Ok. Bien, gracias. Un viaje rapidísimo, fueron 20 minutos, papita, para entrar en calor. Nada más eso fue para entrar en calor. ¿Cómo la ves? Estuvo muy rico, muy sabroso, pero tenemos mucha energía. Sí. Tenemos tiempo. Vamos a hacer otros ejercicios, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Pues te voy platicando. Pumatón es una carrera. Todos vienen a echar power y a correr, y a correr, y a correr. Pero para estar a ese punto bien, bien, bien entrenados, necesitan fortalecer y hacer resistente su cuerpo. Reto. Muy bien, Lalito. Venga. Acepto el reto. Va. Bueno, no, primero dime qué es. Primera situación, Lalito. Vamos a marcha. Vete de aquel lado. ¿Con Goyo o sin Goyo? Puede ser con Goyo, o con él, o ponerlo ahí en medio. ¿Sabes qué? Se cansó mucho de estar en el fondo. Entonces... Perfecto. Déjalo ahí acostadito. Situación en casita. Lalito va a ir hacia acá y yo voy hacia allá. Y es una marcha tranquilita. Mamá está de aquel lado, papá está de aquel lado, abuelitos están de aquel lado y tú estás de este lado, mi amiguito. Ok, situación. Es más, imagínate, Lalo, para entrar de menos a más, imagínate, mi amigo Puma, que tienes frente a ti
un rico pastel o un helado o algo. Y huele bien, ¿no? Entonces, Lalito, estás de aquel lado, yo estoy de aquel lado, percibes el aroma y de puntitas te llevas al aroma. ¿Qué se me antojó, Miguel? ¡Eso! Ahora, mamá, papá está del otro lado, yo estoy por acá, tú estás amiguito por allá, y ahora estás contento porque, más allá de olerlo, vas a comer el pastel o el helado y estás derechito y marchando, y marchando, y sonriendo, y sonriendo, y sonriendo, y sonriendo, y sonriendo. ¡Ah, perfecto! Y ahora, hermanita y hermanito, ¿quieren también helado? ¿Se lo van a acabar? Sí. Pues hay que correrle, ¿no? Hay que hacerle más rapidito. ¡Venga, Lalo! ¡Del otro lado, Lalo! ¡Eso! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Perfecto! Ahora, también, papá quiere comerse el helado. Tú no lo vas a dejar, así que vas a saltar y lo vas a atrapar. Baja los bracitos y da un saltito y agárralo. Eso, que no se te vaya la presa. Bien, Lalito, bien sujeto. Otra vez, levantas y... vas y... ¡pau! Muy bien, perfecto. Va de vuelta. Uno, pero ahora el salto más, pero más amplio, más largo. Bien, lo más que puedas. En tres, en dos, pero que sea bien alto, que sea poderoso, ¿verdad? Ay, ah, perdón, es un programa en vivo, hay bloopers. Ok, listos, amiguitos. Es importante, ¿eh? Yo para creerte, yo sé que me puedes decir, estoy haciendo el ejercicio, pero si nos compartes una foto en el hashtag, estaría de pelos. ¡Sale, Lalito! En tres, en dos, en uno, y va. Pero debe ser hashtag Kumatón 2020. Ay, Lalito, perdón, son comerciales, caray. Me salió un evento en la lengua, ya se me antojó muchísimo el pase. En tres, en dos, en uno. ¡Wow! ¡Eso! Vale, ahora. Vale, ya está. Ah, no, ah. Ok. Muy bien. Situación 2. Tenemos que tener también los bracitos. Tenemos que tener. Debemos tener bracitos bien fuertes. Y para hacerlo, yo recuerdo que cuando jovencito, bueno, el niño, hace mucho tiempo, hacía carretillas. ¿Hace cuánto? Muchos años. Hacía carretillas con mis hermanos. ¿Conoces una carretilla? Ven con mamá, ven con papá y que te ayude. Mira, él es mi papá, él es mi mamá y me va a ayudar a cargar mis piernitas. Ponte detrás de mí, Lalito. Perfecto. Colocas tus manitas. Bien. Colocas un pie. Bien. Colocas el otro. Bien. Y uno, dos, tres. Y llega al otro punto. Y baja un pie y luego el otro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quieren mayor punch? Ahora solo, con una sola pierna. Vete de este lado, Lalito. Eso, mira, ahí, listo. Coloco una manita, la otra, un pie lo está sujetando papá y mamá. Y super reto. Suelta un poquito. Es más, si quieren retratar esto con el Pumatón 2020, saca una foto. Este es el reto Pumatón 2020 para esta sesión. Fuerza y diversión. Mira, mira. Marita. Pie. Levanta. ¡Oh! Hola. Hola, Lalo. Y avanza. Separa pie. Suelta pie. Eso. ¿Lo hicieron en casa? Perfecto. Sí, tenemos saludos. El Caldero Mágico desde allá, ¿a quién saludamos? De seguramente tenemos alguna dependencia presente. Tenemos a Emilio, tenemos a Adriana, Ana, Leo. Isaac Elías. Hola, Elías. Gaby Rodríguez. Las chicas de Pumafit. También presente. Sandra Simonin. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Irais Claudia. Adelante.
Recuerden siempre tomar agua, aunque sea un poco, siempre tienen que estar bien hidratados para que podamos seguir haciendo más ejercicio, ¿ok? Entonces, damos un minutito, vayan a tomar agua, un poquito, también no vayan a tomar demasiada, sino su mismo cuerpo lo va a resentir y van a empezar a tener un dolor. Unos traguitos de agua para que estén bien hidratados. Eso, muy bien, Lalito. Bueno, No es necesario. Bueno, ya regresaron, amiguitos. Perfecto. Esto creo que ha sido la sesión más larga de mi vida. Pero vamos echándole ganitas. ¡Sas! ¡Ahí estamos! ¡Bajo, bracitos! Lalito, ven conmigo. ¡Listo! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso! Muy bien. Ten a la mano a papá y a mamá. Perfecto. Y que te acompañen en esta experiencia que es... ¿te acuerdas, Lalito, que tenemos un montón de deportes en la universidad? Muchísimos. Uno es atletismo. Y en atletismo está el salto de vallas. Yo me voy a convertir en una valla y Lalito va a intentar saltarla. ¿Ok? Ahí está. En 3, en 2, en 1... Y, oye, pero, opa, ¿qué pasa? Nos soltamos al modo bonito, al modo pedo. Al modo rana. ¿Verdad? Modo rana. Venga. 1, 2, pero deben de tener mucho cuidado, recuerden. 1, 2, ¡voy, Mike! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. ¿Qué otro tipo de salto puedes ofrecer, Lalito? Lalito. Puede ser. Salto de. Puede ser de. Ardilla. A ver, ¿cómo es esa? No sé cómo sería, pero a ver, con la colita, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es 3? Ajá. Una ardilla. Primero está así con su... Ajá. Me tengo que acercar más. Ok, sí, la nuestra es peligrosamente muy mordedor. Muy bien. Va, okay. En 3, 2, 1, tomamos un poco de impulso y salta. Ok. Ahora, ¿cómo lo saltaría? Tú dime. ¿Un corredor? A ver, corredor, muy bien. Entonces tenemos que poner las manos, van adelante, una pierna va atrás. Vamos a levantar un poco la parte trasera y con un paso largo vamos a saltar. ¿Listos? En 3, 2, 1, ¡salta! ¡Andas, pandas! Perfecto. Y justo también tenemos soccer en deporte universitario. ¿Cómo se prepara el soccer, Lalito? Tiros penales ahí en casita. Vamos a empezar con el portero. Exacto. Bueno, situación. Goyo, cámara 2, enfoquen a Lalito. Posición portero. Cámara 1, posición voy a tirar. En 3, prepara papá, prepara mamá. Bututut, el balón está allá adelante. ¡Sas! Y ¡pum! Eso, bien. Ahora Lalo va a lanzar, me va a tirar a penal. Venga, Lalito, y yo voy a parar, voy a ser portero. ¿Listo? En 3, 2, 1, ¡fua! Y puedes abrir y extenderte todo. Muy bien, Lalo. Versión, me lancé con 2 pies sujetos. Me lancé con 1 pie sujeto y ahora tendrás que hacer otra variante al lado de portero. Igual allá en casa, ve pensando qué puedes hacer para parar ese balón. ¿Listo? En 3... En 2 y lanzo, ¡pum! ¡Eso! ¡Válalo! ¡Sale! ¡Lánzame a mí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! ¡Sale! ¡Te lanzo yo! ¿Cuál será? ¡Otro! ¡Pum! ¡Eso! ¡Lánzame a mí! ¡Voy! ¡Me lanzo! ¡Santo ranas! ¡Sí, por el penal! Ok. ¿Qué otro deporte tenemos en la UNAM? Esgrima, Lalo. Agarra tu espada. Allá en casa puedes tomar, pues, un paraguas. ¿Qué puede ser, Lalito? Una escoba. Y podemos practicar. Espero que la profesora, Lucero, con todo respeto, no me vaya a ahorcar con la técnica toda loca. Situación. Un pie adelante, Lalo. Eso. El otro atrás. Bien. Sujeta. Perfecto. Y choca espada aquí, con él. Te acercas. Y. ¡Ah! ¡Ah!
Ok, esgrima. Va, segundo round, Alito. En 3, en 2, en 1 y... Ahí está. ¿Qué otro deporte tenemos en la universidad, Alito? Tenemos, por ejemplo, boliche. ¿Sabías que está la disciplina del boliche también en la universidad? Sí, absolutamente de eso, Mike. Órale, pues. ¿Yo tengo que caer como pino? Sí, por favor. Ok, vamos a lanzar a Lalito como pino. Quédate ahí, un poquito más atrás, Lalito. Atrás, 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 atrás. Tomo mi bola de boliche. La reúno. 3, 2, 1 y lánzala, mi amigo Puma. Eso. Ya tenemos ahí. Ahora dile que papá y mamá te lanzan la pelota y tú caer como pino de boliche. A ver, Lalito, estoy aquí derechito, estoy bien. ¿Listo? Ajá. ¡Púmatelas! ¡Oh! Ok. ¿Qué otro disciplina tenemos? ¿Béisbol? ¿Béisbol? También tenemos béisbol. ¡Béisbol! ¡Sale! Ok. Se escuchan las gradas. Pero espera, voy a tomar una manopla. Ya tengo mi manopla. Ya tiene la manopla al lado. Perfecto. En 3, en 2. Me lo lanzo. Vamos a lanzar a Goyo. Pero le tengo que pegar Lalo con esto. Mejor imaginario. Ponte aquí, Goyo, no te vayas a lastimar. Ok. Ok. ¿Listo? Les. Lanzo. Okay. ¡Wow! ¡Pum! ¡Lánzame otra vez, Lalo! ¡Lánzame otra vez! ¡Pum! ¡Lánzame otra vez, Lalo! ¡Ambos lados para trabajar el cuerpo completo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Otra vez, Lalo! ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Qué otro deporte tenemos en la universidad, Lalito? ¿Básquetbol? ¿Básquetbol? Perfecto. Muy bien. El básquetbol es... Bota conmigo, amiguito Puma. Y a encestar. 3, 2, 1 y 2, 2. Bota conmigo, amiguito Puma. Recuerden cambiar de mano. Y eso. La otra mano, exacto. Y eso. Una vez más. Y ok. ¿Qué más tenemos en la universidad? ¿Qué otra disciplina estamos nosotros invitando a la gente? Pues estamos invitando también a que entre en relax, Lalo. Claro. Sí, es importante empezar a relajar e ir descendiendo de poquito. Bajar las pulsaciones un poquito. Exacto, ¿no? Lalito, pues, ¿qué te parece si empezamos ya a cerrar? ¿Me parece bien? Tenemos saludos, tenemos allá de Caldero Mágico algo. ¿Quién está ahí? Tenemos un saludo para Úrsula Agumi. Ah, muchos saludos, es mi hermana. A Brian Cabello. Vázquez Felipe. Ok. Christopher Wayne. Hola, Cris. Ah, bueno, pues vamos. Ángel Antonio Magdalena. Parece así como de aeropuerto, ¿no? Alerta aeropuerto, algo así, no sé. Pero bueno, saludos a todos ahí en casita que están muy bien. Esa voz me gustó, es así como muy chispiosa, muy alegre, muy... Está padre. Ay, me estoy cansando mucho. Demasiado, pero sabroso, ¿no? Rico, el ejercicio es muy bueno. Muy bien. Vamos a ir relajando, Lalito. Dale. Claro, sí. Te sigo, amigo. Me da mucho gusto estar aquí, Lalito. Muchas gracias a ti por la invitación. Levanta tus bracitos y estírate sabroso. Estira una mano, pum, y estira la otra, pum, y estira. Imagina que vas a alcanzar una estrella y la vas a levantar. Ya están tus dos manos ahí arriba, exacto, y ahora imagina que está cayendo sobre ti el chorro de agua y caes, y te levantas de vuelta, y te levantas bien, bien arriba, bien alto, y otra vez cae una cascada y te moja tu cuerpo y te caes con él. Y levantas los bracitos
ves una estrella allá arriba brillar, tratas de alcanzarla, separas los taloncitos de... y otra vez la cascada cae y... Eso, el caldero mágico, ya está, eso. Abres tus piernas. Abre tus piernas como las olas, justo como las olas. Trata de juntar mi ola con tu ola, Lalito. Así, a eso. Oh, que la canción. Y regresa. Vas al otro lado. Vamos hacia la... Eso, eso. Y vas hacia el otro lado. Muy bien. Estás y quedamos frente a frente, Lalito. Bien. Intentamos juntar los deditos, acercar un poquito más. Lleva tu piernita, esta que tienes atrás, jálala más atrás, más atrás. Eso, muy bien. Levanta tus bracitos. Baja los bracitos. Allá en casa lo estás haciendo con papá y mamá. ¡École! ¡Qué macabro! Júntalos adelante, acerca un pie atrás hacia el de adelante, clu, clu, y después saca las pompis, Lalita, saca las pompis, mucho poquito, esas que sobresalen de tu cuerpo, eso, eso, ay, 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 y ahora ponte espalda con espalda, pompita con pompita, bueno, eso, no abuses, mi amigo, no abuses. Junta los bracitos por aquí, enlázalos, eso, y jálame suavecito hacia atrás, estírate, oh, suavecito, y ahora voy al contrario, voy al contrario, voy al contrario, y suavecito, oh. Ahora, según el cliente, lo que el cliente pida, si yo quiero uno poderoso, ¿la? Listo, quiero uno poderoso, perfecto, ah, más poderoso, Lalo. Ay, casi, casi sacrificio mal. Y voy del otro lado. Oh. Muy bien. Quedamos otra vez frente a frente. Juntamos los pies. Juntamos los pies. Y estiramos aquí, como presentando a la quinceañera. Ay, ahí. Mueve las manitas. École. Regresas. Cambiamos de ladito. Perfecto, abre tu compás y baja, eso, muy bien, y regresa, école. Ahora, date la vuelta, abre tus piernas, eso, baja y trata de tocar los deditos de tu compañero, eso, hola, hola, y eso, cierras tu compás. Y ahora tocas los deditos por arriba. Ay, ay, ay. No te... Regresas, abres tu compás y tocas por debajo. Eso. Cierras tu compás, levanta los bracitos y tocas por arriba. Cole, cole, cole. Ahora van a juntar. Mi mano va a tocar un hombro. Eso, toca su hombro. En este caso, ¿cuál es? ¿Izquierdo o derecho? El mío es el derecho. Eso. Y él también toca el mío. Estás ahí. Levanta una piernita. Y trata de estirar eso. Uy, 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 uy. Baja esa piernita. Cambia de ladito. Levanta la otra. Eso. Muy, muy. Réquete bien. Ahí estamos. Jalamos aire y lo sacamos y jalamos aire y lo lanzamos hacia un costado, Lalito. Jalamos aire y lo saltamos al otro lado. Jalamos aire y ok, muy bien, Lalo. Bueno, pues hemos terminado este viajezote. Vale, les presento a Lalito, agradezco que haya estado aquí con nosotros. Y yo agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. Digo, es mi primera vez a las cámaras, salió un poquito ahí medio improvisado, una disculpa, pero Mike, yo agradecido contigo, agradecido con mi amada universidad por este espacio y espero que sea la primera de muchas apariciones.
Público conocedor. Pues, miren, pumatón es sinónimo de garra puma. Pumatón son un montón de personas que salen a 5 o 6 de la mañana a entrenarse para correr. Cuando creen que están solitos, ¡pum! Llega ese día, estadio universitario olímpico, 5,000, 8,000, 10,000 personas de lado, gritando un Goya con el corazón. Y hoy es día de pumatón. Así que aquí ya no habrá audio, aquí habrá corra, garra, corazón y desde la panza, todos los presentes, que se escuche un super Goya. Y en casa, jálate a mamá, jálate a papá, a los vecinos, a todos, los vecinos, desde el balcón, desde la ventana. Celebra que hoy es día de fiesta universitaria, todo el santo día habrá actividades para tu... ¿Para qué te puedes estar ejercitando de forma muy divertida? Ver, así que... ¿Listos? Entone, ¿listos? Entone, ¿listos? Entone, ¿listos? Entone, Calero Mágico, visitas. ¡En tres! No. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, Cachu, Cachu, Rara, Cachu, Cachu, Rara.